Nuestro diaporama de hoy, 35 años de escalada en Chile, perseverancia, determinación y pasión. Corrían los tiempos de Sendero Luminoso, movimiento guerrillero de finales del siglo pasado en Perú, y una joven chilena, pionera de la escalada tradicional, se aventuró dentro del Parque Nacional Huascarán para subir el Alpamayo sin más compañía que ella misma. No era corriente en aquellos tiempos que las mujeres se dedicaran a deportes de montaña, ni mucho menos emprendieran aventuras en solitario. Gina organizó su viaje para tener el máximo control sobre las oportunidades que pudiera ofrecer la montaña. Allí se coordinó una vez en terreno, se coordinó con un español para alternar los largos y aumentar sus posibilidades de hacer la cumbre. Con una altitud de 5.947 metros y con una pirámide de hielo casi perfecta, Gina fue una de las primeras mujeres en lograr su cumbre y es quien abrió la ruta que se conoce como la hispano-chilena, vigente hasta hoy. Alternando entre la escalada tradicional y deportiva, se ha destacado en campeonatos, siendo ganadora del primer campeonato de escalada libre deportiva de Chile en el año 91. Y alcanzando el tercer lugar en el segundo campeonato panamericano de escalada en roca de Bolivia de 1993. En 2002 lideró una expedición femenina al Alpamayo, sumando las cumbres del Nevado Pisco y el Nevado Huascarán. Ese año fue reconocida como la mejor deportista de montaña por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile. Este diaporama nos llevará por su trayectoria desde el montañismo a la escalada y junto con ello nos remontaremos a los inicios en Chile de este deporte, donde el DAF fue organizador del primer campeonato de escalada en Chile, Rengo 1989, y el segundo campeonato de escalada de Punta de Tralca de 1990. Gina es uno de los pilares del DAF al transmitir a nuevas generaciones los valores del deporte de montaña y al elevar las ambiciones de sus alumnas y alumnos, como se reflejan algunas frases dichas por ellos mismos. Fuiste una profesora increíble. Me enseñaste no solo la escalada, sino también otras cosas. Muchas gracias. Con cariño, Camila, 11 años, alumna de Gina de los 6 a los 10 años. Me impulsaste a sentir pasión por la escalada. Nunca olvidaré la dedicación que tenías por cada uno de nosotros, todos los compañeros. Besitos, Olivia. 10 años, alumna de Gina desde los 6 a los 8 años. Es una persona que le dedica mucho amor a su trabajo. Yo siempre me sentí en un buen ambiente en las clases de ella. Siempre me ayudó a mejorar mis errores. La verdad, podría decir mucho más, pero no es necesario. Manuel, 14 años, también alumno de Gina. Los dejo entonces ahora con Gina. Primero, infinitas gracias por estar aquí. Realmente me siento en familia porque hay muchos amigos, alumnos, alumna que está aquí presente, que empezó a los 5 años conmigo, los papás también que estuvieron al lado de sus hijos acompañándolos, que realmente yo siempre los admiro, la perseverancia de los papás, porque eso es que el hijo sigue escalando. Les voy a mostrar mi trayectoria, un pequeño resumen, eso sí. Bueno, con esto me di cuenta que habían algunos nevados que ya me había olvidado que los había subido. Pero les voy a hacer compartir y bueno, mi experiencia, y ojalá que los motive, yo motive a varios, a seguir con la montaña, la escalada de paredes, la escalada en hielo, la escalada deportiva. Yo realmente lo quería hacer todo. En esa época. Bueno, ahora mi nombre es Gina Alvarado, me dediqué a la montaña y a la escalada. Bueno, la montaña me ha dado grandes amigos hasta el día de hoy, amigas también. Yo soy feliz cuando veo a mis amigos, pero también la montaña, como acaba de suceder, uno pierde amigos que son muy, muy dolorosos, porque uno tiene un camino muy largo con ellos y de repente parte. Y uno siente que no están, lo extraña siempre, pero aparecen nuevas personas y uno ahí es agradecido de la vida que aparezcan esas nuevas personas. A pesar que esos amigos ya partieron, yo no jamás los olvida. Bueno, yo siempre aconsejo que uno empiece a acercarse a la montaña haciendo excursiones, porque así uno se aprende a conocer sus tiempos, sus resistencias, conocer el tiempo, saber cuánto le dure el agua, que el agua es tan personal. Entonces, por eso considero siempre que es muy importante
a caminar también en la montaña, que es algo muy distinto, los ritmos que tiene uno. Y de ese paso yo hice mucha excursión, bastante. Se fijan, mi equipo no era de lo mejor, ¿eh? Pero tenía la pasión y las ganas de seguir practicando. A uno le entregan certificado, pero más allá de certificado, que uno siga practicando, porque uno no saca nada de decir, sí, hice el curso. Pero si uno no practica, no tiene constancia, no tiene perseverancia, no tiene la pasión, ahí se queda en eso. Pero hay que hacer todos los cursos, cursos de hielo, si se presentan, si a uno le gusta la montaña. Espérate, ¿estoy viendo para adelante o para atrás? Ya, ese es para adelante, pero no importa. ¿Lo dejo ahí? Sí, déjalo ahí. Ya. Siempre hay que salir y hacer todos esos cursos. Lo bueno que aquí el Club Alemán tiene todas esas posibilidades y yo lo encuentro realmente excelente. Les voy a contar, voy a iniciar ya. El año 87, con un grupo de Lausach, fuimos a Loma Larga, que realmente era una loma larga, larga, pero así muy complicada. Y partimos desde Los Valdés, caminando con la mochila pesada. Desde Los Valdés nos fuimos a Baños Morales, seguimos caminando. Hicimos todo ese trekking, pero fue terrible, porque uno podía haber acortado, pero nuestro instructor nos dijo, no, salimos todos con la mochila de Los Valdés, del refugio de Lausach. Una caminata, bueno, pero igual de todas maneras uno agradecido de la vida, porque después eso me sirvió para los otros nevados que vinieron en el camino. Bueno, aquí estamos en Loma Larga, que lo subieron también del Club Alemán el año 42, que fueron los primeros que hicieron la ascensión. 45 años después, yo hice la ascensión del Loma Larga, fuimos con un grupo de Lausach, ya en aquella época. ¿Avanzo? Sí, avanza, por favor. Bueno, no todos teníamos equipos, zapatos plásticos, solamente algunas personas tenían zapato plástico que se podían conseguir. Yo era imposible porque mi número era 35, entonces era imposible conseguirme zapatos. Y bueno, y así hice todos los cerros con zapatos de cuero y punta metálica. Nunca se me congelaron los pies. No sé, son cosas de la vida, pero aquí estamos en el campamento, en el último campamento que hicimos para atacar la cumbre que tenemos ahí atrás al Mesón Alto. Fueron 10 días que estuvimos. También, otra de las situaciones, el arnés, uno tenía que aprenderse a hacer el arnés con cordín o simplemente con pedazos de cuerda. Y se hacía un arnés integral con la cuerda y completo. Eso era parte del curso. Ahora no, pues ahora uno se compra el arnés, un arnés bueno, bonito. Bueno, pero así era en ese tiempo. Aquí estamos en el campamento, donde están los CERAC. No sé, yo creo que todo esto debe haber desaparecido hoy en día. Que ya no está todo eso. ¿Vamos con otra? Ahí está. Claro, pues. ¿Avanza? Avanza, avanza nomás. Bueno, también en el año 88 nosotros fuimos con la USACH, con la universidad, a hacer el curso de escalada en hielo. Llegamos nosotros, no sé si alguna vez han ido a ese glaciar, pero hoy día ya no existe. Ya no existe. Todo esto que están viendo ustedes aquí, ya no existe. Nosotros llegamos de la parte plana, hacíamos el campamento y empezaban las moles de hielo. Y ahí escalábamos. Volví y no hay nada. Ahora no hay nada, todo eso desapareció. Encuentro esto como un buen testimonio de aquella época que estaba todo este glaciar abajo del San Francisco. ¿Vamos con otro? ¿Avanzo? Sí. Oye, Ita. Dime. ¿En ese tiempo no fue necesario andar con casco? Ah, no, es que no teníamos casco. No, no estaban los medios para el casco todavía. No, andábamos todos con el gorro de lana nomás. Es más, cuando era más temprano, porque nos pusimos los gorros, porque los chiquillos andaban con un pañuelo aquí de colores y con un que caía acá al lado, medio hippie. Y Galvez nos retó a todos los hombres los retó y se pusieron en el gorrito, pero tampoco era gran aporte. Pero no teníamos casco. Algunos sí. Los primeros cascos les recortábamos la visera, los cascos de seguridad. Ah, sí, pues si uno se la ingeniaba. Sí, pues para llevar un casco. Sí, muchos hacían eso también. Sí. Los grampones se compraban en San Bernardo
los militares que los daban de baja, que eran muy pesados. Y bueno, y con eso, la pasión y la perseverancia, cuando uno es joven, todo es válido. Y si es para escalar, servía. Bueno, y aquí estamos, y aquí algunos tienen un arnés. Pásame. Bueno, aquí está el campamento que yo les digo. Aquí estoy yo. Que cuando uno llega aquí, era la parte plana. Y después de aquí estaba todo esto. Todo esto, no sé, era maravilloso, porque aparte eso no caminábamos nada, ya habíamos caminado tanto que ya llegar ahí al glaciar era muy, muy entretenido. Y ahí, aquí practicamos también, aquí voy yo practicando. Vamos con otra. También hicimos una expedición a la Cotanga con la universidad, y bueno, la universidad nos colocó una micro. A la micro le llamamos la Gabriela, era una más dentro de la expedición, y se le sacaban los asientos a la micro. Entonces uno tenía que llegar temprano, porque para tomarse esa parte de los asientos, porque ahí en el viaje podía dormir en forma horizontal, porque si no, dormir ahí en esa asiento de esa micro era terrible. Ahora, la seguridad de los cinturones, nada, nada. Nunca pasó nada, solamente una vez en Arica, que teníamos las mochilas arriba, y pasamos por un puente, no sé si alguien... Hay un puente cerca de la playa. Y las mochilas todas chocaron y todas se fueron hacia atrás. Pero, bueno, y aquí seguimos con mi grupo de amigas. Fueron apareciendo más compañeras, más mujeres lusas, porque antes éramos muy pocas. Aquí es parte de la caminata, que estamos ahí tiradas realmente, porque uno, cuando está muy cansado, no se sienta, se tira. Vamos con otro. Bueno, ahí estamos preparando ya todo el equipo para partir ya con nuestra expedición. Fue una expedición muy, muy bonita. El acercamiento estaba lleno de unos hoyitos, pues eran unos animalitos, entonces uno pisaba, se andaba cayendo. Bueno, de todas esas expediciones, siempre aparecieron mis amigas, que me hice amigas de ellas. Hasta el día de hoy, son mis mejores amigas, con la cual compartimos sustos, ascensiones, frío, poca comida. Que una vez estábamos haciendo un trueque de comida, pan por comida, porque no supimos calcular bien, pues. Entonces estábamos haciendo trueque de pan, y el pan se nos había molido porque habíamos comprado pan de molde. Entonces, pero no decíamos nada que teníamos el pan molido, sino cambiamos pan por comida. Pero bueno, ellas son mis amigas hasta el día de hoy. Seguimos siendo, hicimos muchas escaladas, muchas ascensiones. La que sigue del grupo soy yo nomás. Bueno, aquí muestro el volcán San José. Fui varias veces al volcán San José. Y yo el año 92 quería subirlo sola, pero justo uno de mis mejores amigos tuvo un accidente, así que hasta ahí nomás quedé. Y en una de las tantas ascensiones, Álvaro, esquiamos, bajamos con los bototos, ya tenía zapato plástico, que no era muy ergonómico, eso sí. Entonces tú terminás con dolor en los tobillos, te salían ampollas, así que no, complicado. Pero bueno, y resulta que él se cayó en esa esquiada que nos dejó, nosotros nos quedamos atrás con mi amiga. Y claro, por la montaña, una pequeña herida, tú te colocas hielo y tiras el hielo, y nosotros cada vez así veíamos sangre. Llegamos al refugio plantar, y no, pues era una pequeña herida nomás. Claro, donde venía bajando, era la cantidad de eso. ¿Qué te pasó, Álvaro? No, me pegué aquí donde me caí. Y era eso de simple. Vamos a la otra. Y aquí le quiero mostrar un detalle de plantar. No sé si todavía seguirá esa laguna. Dale otra. Y bueno, yo siempre cuento, cuando voy a plantar, en este lugar había una escultura de un perro. Imagínense ustedes que hicieron toda esta construcción, hicieron una laguna, y más aplicaron un sentido estético de una escultura, que yo no encuentro llevar eso, ese peso, para decorar un lugar en la montaña, un sentido estético, no sé, yo encuentro que es muy valorable. Y aquí hay una anécdota que tengo, que una vez estábamos aquí éramos mucha gente que había, las carpas por aquí instaladas, otras carpas al frente, y bueno, siempre cuentan historias del volcán San José y de este refugio, que penan y todos esos cuentos. No sé si lo han escuchado. Bueno, en esa época
estábamos todos tocando, estábamos adentro del refugio tocando las ollas, cantando, felices. Y de repente llega uno corriendo y dice, oye, no, que parece, mira, estaba en el baño y sentí una cosa extraña, que alguien me estaba al lado mío. Y nosotros, pero ¿cómo? Ya, vamos a mirar si no pasa nada. Bueno, salimos, un grupo subió por este lado, otro grupo fue frente y otro grupo por acá. Pero en un momento, este grupo que estaba aquí empezó a correr. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Empezamos todos a correr, pues, todos a bajar. Y llegamos todo al refugio. Oye, ¿y por qué corrían ustedes? No sé, ¿y ustedes? Tampoco, ¿y ustedes? Lo que hacen muchas veces los grupos, cuando se atemorizan, uno no sabe y al final termina haciendo lo mismo que los demás, pero no sabe por qué lo está haciendo. Vamos con otra. El año 90, bueno, también me fui a trabajar. En esa época no te pedían carnet, nada. Entonces yo me fui a trabajar con un amigo, instaló una agencia y me fui a trabajar con él porque escalando la ruta Popeye, no fue la Popeye, fue el Araucano. Yo estaba feliz, había hecho, la había sacado. Y cuando venía bajando, venía como un poco columpiándome, pero no yo que me estuviera columpiando, sino que como un poquito extraplomada. Y la mano me rozó con la pared aquí y el dedo se me salió para el lado. Y llego y me bajo y digo, Leo, mi amigo Leo Songer, Leo, mira cómo tengo el dedo. Y el Leo me lo toma, me lo coloca, ya, dobla de nuevo. Y doblo, pum, otra vez para el lado. Entonces, como ya no podía escalar, me fui a trabajar. Ahí con grupo, en la agencia de mi amigo, dijo, ya, ven para acá nomás, me dijo. Así que ahí me fui a trabajar. Vamos con otra. Y aquí, con un grupo de argentinos, uno las cosas que hace. Ay, espera. Aquí estoy con este grupo argentino. Y nosotros con este grupo argentino le dimos la vuelta completa al cráter. Y en una parte el olor pegaba, pero fuerte. Y lo hicimos igual, pues. Y aquí, bueno, ahí pueden ver mi dedo, que estuvo así como 2 meses. Y cuando volví a Santiago, el dedo se me había quedado así. Me tuvieron que infiltrar para poder lograr doblar el dedo. Pero no, yo estaba feliz ahí subiendo con los grupos. Bueno, y ahí estuve trabajando. Fue muy entretenido llevar personas. Después ya cuando ya empezaron a aparecer, ya te empezaron a pedir los exámenes, todos esos certificados. Ya dije yo, filo, ya no voy más. Ya vamos con otra. Y también empecé a sacar grupos a la montaña, que Gerardo se encontró no hace mucho con este niño se encontró, y hoy en día el kinesiólogo del Hospital Sotero del Río, especialista en los niños. Y bueno, fue bonito, tú me contaste ahí el encuentro, sí, que tuviste. Sí, él me contó que gracias a ti él le tomó el gusto a la montaña, ¿eh? Con mi profesora cuando era chico. Sí, yo siempre decía, mira, con todos los alumnos que salía, ya, basta que con uno siga, ya tengo ganado algo, ya tengo un premio. Y claro, y tengo varios de ahí que siguieron en la montaña. Así que yo feliz, y en aquella época no salían los alumnos, nosotros nos íbamos en micro, llegábamos hasta... nos íbamos al Pochoco, nos íbamos en micro. Y después ya tuve auto y los llevaba en el auto. Y en el auto iba lleno el auto, mira, tenía un Fiat en el 1500, lleno. Claro, yo siempre digo la seguridad ahí, pero con todos los niños, los más chicos abajo, el otro para el otro lado, listo, ya vamos todos, si todos alcanzamos. Y partíamos. Y bueno, y aquí estábamos en el refugio de la USACH, que ya desapareció. Ya, dale, Ana. Me parece que es. El año 91 participé en la expedición que se hizo a la Aconcagua. ¿Ahí fue ahí? Sí, fui invitada por la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y éramos jóvenes universitarios que fuimos a limpiar el Aconcagua. Eran jóvenes de México, Honduras, Guatemala, de varios países. Y bueno, y fuimos a hacer la limpieza. Ahora, el compromiso era solamente limpiar, pero no nos daban derecho a ir a la cumbre, porque se empezó a pagar.
Entonces no nos daban derecho a ir a la cumbre, solamente a limpiar. Entonces, bueno, ya, la oportunidad de ir a conocer, ya, era válido. Y partimos, pues, partimos todo el grupo de jóvenes. El campamento, me acuerdo, Place Mula, uy, estaba lleno de ratoncitos chiquititos, ¿no? No sé si todavía están, yo creo que sí, deben seguir. Así que fue una experiencia muy bonita. Nos nevó también. ¿Paso? Sí, pasa porque de repente es no que pasa. Es como que... Sí, de repente como que se queda. Espérate. Y en un momento que ya habíamos hecho todo, ya estábamos ya entregados, porque sabíamos ya de antemano que no teníamos la posibilidad de ir a la cumbre, y nos dicen, aunque la esperanza siempre la teníamos con los mexicanos, los de Honduras, siempre teníamos la esperanza. Y nos dicen, ya, pueden ir. Y partimos a la cumbre, po. Y llegamos tan bien, porque claro, como subíamos, bajábamos, tomábamos la basura, llevábamos las bolsas, las íbamos a dejar. Entonces nunca fue como un estrés de que íbamos a la cumbre, sino cuando dijeron, vayan a la cumbre, ya, vamos. Y partimos todos a la cumbre. Bueno, ahí llegamos a la cumbre. El tiempo está bonito, pero esto duró como 7 minutos, porque después se echó a perder y nos juntamos todo el grupo de extranjeros, todos bajando porque el viento pegaba, se cubrió. Pero bueno, fue completa la aventura y valió la pena. Después volví de nuevo otra vez a la Aconcagua, pero fue muy, muy bonita la experiencia. Y bueno, y de limpiar el Aconcagua, hoy en día también hay que estar limpiando el Everest, que también está lleno de basura. Pero nosotros ya en el año 91 ya íbamos un grupo de jóvenes, habíamos ido a limpiar. ¿Y ahí se hacía parapente? Sí, también. Había un joven que estaba... se tiró en parapente. Avance. ¿Y esto? Bueno, y como resulta de que para ir a la Aconcagua, con mi amiga fuimos las dos últimas que pedimos por favor que nos inscribieran, que nos inscribieran. Porque ya estaba listo ya todo el grupo. Y ya nos dijo, la encargada nos dijo ya, pero eso sí, van a tener que, se va a hacer la entrega del premio de los deportistas por el Círculo Periodista. Y necesitamos unas personas, unas mujeres que bajen, rapeleando, en el Teatro Municipal. Y nosotros sí. Y rapeleamos solamente. Sí, sí. Y con mi amiga, ya, sí, total, hay que hacer eso, ¿no, mamá? Vamos, ya, filo, ya. Y así aprovechamos, bueno, así nos tomaron en cuenta para ir, porque si no, no nos dejaban ir. Fuimos, pues. Bueno, ahí se ve el Teatro Municipal. Bueno, antes que empezara todo, tuvimos que llegar temprano. Nos instalaron arriba, donde están unas luces inmensas. Teníamos que estar lejos porque transpirábamos. Y miramos hacia abajo cómo entregaban los premios. Me acuerdo, yo veía a Julito Martínez, los veía todos, entregaban los premios. Y nosotros ahí, ¿cómo está? Hoy no se hace mucho calor ahí, no esperamos que terminara. Bueno, llegó el momento en que los mismos que salieron adelante me hicieron señas y nosotros, rapeleamos y salimos. Y los mismos dicen, tienen que actuar. ¿Qué? Tienen que actuar. Muevan las manos como que están haciendo la limpieza, porque era una recreación para la limpieza de la Aconcagua que se iba a hacer. Entonces salimos y empezamos ahí a actuar. Empezamos a actuar con mi amiga, nos miramos y actuamos y actuamos. Y después los mismos nos toman de las manos y salimos adelante. Hicimos la típica reverencia y nos vamos hacia atrás. Y el público nos aplaudió. Yo siempre digo, uy, pues yo actué en el municipal, no cualquiera lo hace. Bueno, son esas pequeñas cosas que me ha llevado a la montaña. Vamos con otra. El año 91, a fines del año 91, el Club Alemán organizó de ellos importar equipos para seguridad de nosotros. Dicen, importar un casco, bueno, todas las cosas que uno quería. Y todo el equipo, eso fue, yo lo encontré, pero maravilloso, porque tuve mi casco, mi primer casco. Y varios de ellos del grupo de jóvenes. Y para mí fue eso, maravilloso, llegaron arnés, cuerda, todas las cosas. Entonces, hasta uno de mis amigos le llegó una hamaca para estar ahí tendido
en la montaña. Pero bueno, lo encontré, es una cosa excelente que encontré del Club Alemán. Por eso que lo puse y lo digo. Una muy buena. También, bueno, aquí estoy en la Ferrari del Arpa Mayor. Dale otra. ¿Otra? Sí, otra. Bueno, aquí fui con... Menos mal que me sacó esa foto porque mi cara sale así porque él me grita de abajo, ¡Gina! Y me saca la foto. Bueno, aquí íbamos uno y uno en la Ferrari, subiendo. Y digo, menos mal que me sacó la foto porque si no contaría y nadie me creería. Porque a todo esto, con el que fui era un vasco y el vasco era primera vez que también iba a Perú, pero yo ya había estado ya varias veces en Perú. Y me dice, me quiere ir al Alpamayo. Ya, vamos, vamos, vamos. Yo, feliz. Al Alpamayo fui seis veces. Seis veces. Porque me gustaba tanto que yo iba al Alpamayo feliz. Y bueno, y aquí subimos y fue muy entretenido. Porque, no, yo me sentía pero muy segura. Por eso que siempre digo que la excursión es muy bueno. Salir a subir cerro en excursión. Porque uno sabe sus capacidades, uno va avanzando, va aprendiendo, sabe cuáles son el límite que uno tiene, que no más allá. Porque muchas veces, bueno, también la montaña, uno tiene ese sentimiento subjetivo de que es inmortal, que nunca te va a pasar nada. Pero es como una barrera, ¿sí?, entre la vida y la muerte que uno toma peligros, pues. Pero bueno, la vida a mí me trató bien, he tenido mi accidente, eso sí. Pero me ha tratado bastante bien la montaña. Y en esta parte que vemos aquí, ahí, yo voy aquí. Ahí voy. Así que fuimos por la Ferrari, que tiene 5.947. ¿Esa era la ruta normal en ese? La ruta normal en aquella época, la Ferrari. Sí, porque hay varias, está la francesa, la canadiense. Vamos con otra. En el año 98 ya yo había ido ya varias veces. Esta era mi quinta vez que iba. Y coloca otra nomás. Y bueno, subimos, partimos, bueno, el campamento que está aquí son los 5.300. Claro, y de aquí uno baja, sorteando algunas grietas que hay. Y busca la rimaya, el lugar que sea más fácil de cruzarla, y tomamos un canalón, llegamos hasta aquí y de aquí nos cruzamos al canalón. A todo esto nosotros no sabíamos que estábamos en una ruta nueva. Y en esta zona es una zona de escalada mixta. Y bueno, salimos aquí. Y vimos el otro lado, había un hongo que caía, pero terrible, así que de aquí nos fuimos muy tranquilamente y llegamos a la cumbre, que esta es la cumbre principal. Y bueno, salió publicado en la revista Desnivel, después hoy en día está publicada la escalada de la ruta que se llama Hispano-Chilena, y sale publicado en este libro, Escalada de los Andes, Guía de la Cordillera Blanca, salen todas las primeras ascensiones. Bueno, ahí salgo yo, la chilenita chiquitita. Vamos con otra. Sale publicado. Bueno, ahí sale publicado la cara suroeste. Ahí yo, súper orgullosa, pero en el momento, no, a mí fue como una subida más nomás, listo. Sino que cuando llegamos a la casa seguía, Celio Villón, como ya sabía que yo siempre iba al Alpamayo, me dice, Gina, ¿qué ruta subiste al Alpamayo? A ver, le digo, no, subimos una de aquí, le digo yo, le empezamos a mostrar. Dice, pero si esa ruta nadie la subió, pues. Es ruta nueva, Gina. Y yo así con el español, ah, ¿verdad? Sí. Entonces nos pasaron un libro donde tuvimos que escribir y firmar. Y ahí quedó inscrita la ruta que la habíamos ascendido nosotros. ¿Es la 9 que sale? Es la 8, la que sale con la línea. Parece 9, es 8. No, es 8. Ah, 8, sí. Ah, pero en el dibujo, en la foto no sale, ¿no? Sí. No. ¿Cierto? ¿Ah?
Sí, sí. 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 Bueno, y aquí, bueno, y bueno, y aquí sale el español, a ver, la 8, Gina Alvarado, Carlos Cabeza, que subimos a la derecha de la francesa, el 17 de julio del 98. Mira. Hoy hace poco. Sí. ¿Sí? ¿Avanza? Sí. Claro, la ruta... estoy con mi equipo de montaña porque hace bastante frío. Aquí estamos los 5.300. Bueno, y ahí. Estos son unos canalones inmensos que uno dice. De aquí se ve como pequeño, pero no, son inmensos. Uno es un puntito al lado. Vamos con. Bueno, la historia que tiene el Alpamayo es que el año 66 dice que fue declarado por la UNESCO como la. En un concurso fotográfico. Fue declarado como una de las montañas más lindas del mundo. Y bueno, fue el año 96 y realmente es bonita, realmente es bonita. Uno la ve en fotografía, y ahí, démosle. Bueno, ahí se ve un escalador. Nosotros subimos por esa parte. Ahí. 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 Son unos canalones realmente que impresionan. Uno cuando lo ve la primera vez la pared, estar frente a la pared, uno se atemoriza. Pero igual uno sigue así como fascinado, me gustaría estar allá. Bueno, y eso fue lo que hice después varias veces. Vamos con otro. Bueno, salió publicado la revista Escalando, que hay en Chile, que me pidieron el Nacho. Y ahí estoy con Carlos Cabeza, con quien escalé, y con Sebi, que es Emilio Borque, uno de los grandes escaladores. Yo no sabía que era uno de los grandes escaladores. A mí nos hicimos amigos. Pero yo no sabía que uno de los. Porque en ese tiempo no estaba Facebook, nada de estas cosas de información, pues. Y nos hicimos amigos, salimos, yo no sabía que andaba con el medio escalador, pues. Claro, y él abrió ruta en el Naranjo Bulne, abrió ruta en la Esfinge también, abrió varias rutas. Y muy buena hasta el día de hoy, y en España es muy respetado. Pero yo, la chilenita ahí, al lado con los grandes escaladores. Vamos con él. Bueno, también ahí subí el Huascarán. Dale otra vez. Subí con un grupo de peruanos. Me anexé al grupo, pero justo iba tenía un pololo yo ahí que ya era ex pololo. Y me fui, no me tomaba mucho en cuenta, eso sí. Así, pero ya, filo, ya iba con alguien. Y aquí en el campamento 2. Yo me enfermé del estómago la noche, la pasé súper mal. Y ya llegó la hora que tenían que partir, se levantaron todos, yo me levanté, unos peruanos, unos porteadores. Gina, van, como ya me conocían, porque yo me fui a Perú sola, en el tiempo del Sendero Luminoso. Y me acuerdo que estaba en Lima y me llaman unos amigos, llamaron al lugar donde yo estaba alojando, y yo contesto el teléfono y me dice, ¿quién eres? Gina, le digo yo, y me. Oye, no, me dice, ¿y a dónde vas? ¿A Huaraz? No, me dice, no, revuélvete con nosotros a Chile. No, aquí está súper complicado, está el Sendero Luminoso. No, yo había hecho medio esfuerzo en conseguirme los pasajes, en llevar mi comida, todo, o sea. Y me decían que me regresara. No, yo me fui igual, sola. Llegué allá a Huaraz, sola. Lo único que conocía a Celio Villón, que lo había conocido en el volcán San José. Y lo busqué a él. Y llego a donde Celio. Y ya, y Celio me dice, pero alójate aquí en la casa de guía, porque él estaba a cargo de la casa de guía. Y digo, no, porque vi los precios, eran re caros. Entonces, no, le dijo yo, me voy a otro hostal, si estoy en otro hostal. No, me dijo, te vienes para acá. Al final me fue a buscar. Ya, me fui al hostal ahí. Yo, todos los días, ahorré para lo que tenía que pagar. Y bueno, y al final me quedé un mes.
Y ahí me entero, porque un día de repente dice, no, no salga nadie, no salga nadie, todo, nadie puede salir. Está el sendero luminoso. Y yo digo, ¿cómo saben que está el sendero luminoso? No, me dice que la bandera está puesta en la cordillera negra. Entonces, eso está diciendo que el sendero luminoso llegó a Huaraz, entonces no podemos salir. Y así era. No había comida, no había nada. Uno tenía que llevar de Chile la comida. Y yo la bencina blanca la llevaba en el avión. Porque en esa época nadie te controlaba, oye, sí, envíame. Nadie te controlaba. Y bueno, yo esta vez en el Huascarán, se fueron todos y me dieron los porteadores una agüita. No sé qué agüita sería. Pero yo me tomé la agüita y como, no sé, y a los 20 minutos, oye, me siento bien. Me dice, pero anda, Molina, anda, chilenita, me dice. Pero es que ya se fueron, pero si ya se ven las luces, ya. Y me, ¿quieres agua? Sí, ya, te calentamos agua. Me empezaron a calentar agua, ya, listo, me arreglé, me puse, ah, me la parca, listo, partí. Y seguí por las huellas que había. Y dije, total, los voy a pillar, los voy a pillar, los voy a pillar. Ya sigo, y en la última parte, en la parte que está así de la cumbre, los alcancé. Pero ellos ya venían bajando algunos, entonces quedaron tres nomás. Y llego a la cumbre, digo que me saquen una foto. Me había equivocado de rollo de diapositiva, estaba todo ocupado, entonces. Y aparte que esos dos estaban medio mal, entonces ya no sé si se sacaron fotos y yo vi que ya se fueron, y yo dije, ya no, bajo nomás, dije yo, porque no me tomaba mucho cuenta, así que yo dije, ya bajo nomás para bajar con alguien. Y llegamos a una parte donde empezaron a colocar cuerdas fijas para hacer una travesía, una parte de hielo. Y yo me senté en mi mochila, tranquila, como mi ex era el que dirigía todo, entonces yo calladita nomás. Entonces yo me senté en mi mochila y me dice, ¿y cómo pasaste tú por aquí? Hice la travesía con los pieles. Y me quedaron mirando todo, pues lo hice sola, po. Porque es que yo soy como bien valiente, eso sí, pero también sé lo que yo doy, sé hasta dónde doy. O sea, no es que yo haya sido un irresponsable y me tiré nomás, no. No, simplemente yo sé lo que calzo. Entonces, no, dije, ya, sorry, como soy valiente, le di y pasé. Y me quedaron mirando, y yo iba en el Himalaya, po. Y le habían puesto cuerda fija y yo lo había pasado solita. Y bueno, y después con el que compartía la carpa, llego al campamento y había bajado con la carpa. Había bajado aquí a Campo Morrena porque se había sentido tan mal que bajó con otros dos más, lo bajaron. Yo dije, ¡oh! Y los porteadores me dicen, Gina, bajó tu amigo. Y yo estaba muy mal. Y yo, ¡oh! Tuve que bajar de la cumbre aquí, 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 aquí. Todo en una tirada. Ahí, a calentar la agüita porque estaba tan mal el pobre. Y llegué así como, ¡oh! Y me tuve que hacer toda esa caminata. Y por eso me siento muy orgullosa yo del Huascarán, de ese nevado. Vamos con. Bueno, ahí estoy en el Pisco, dale otro, en el Pisco, y aquí está la pared del Chacra Rajo, que la intentó Dagoberto Delgado junto con mi Sala Alveal, aquí. Muy linda esa pared, aquí de esta cumbre se ve preciosa, una pared de hielo, de canalones, pero y tiene unos hongos aquí, pero terrible. Ya, vamos con otra. Bueno, aquí en el Pisco, este también lo subí varias veces, iba como a calentar aquí. Ahí, 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 ahí. Y bueno, y ahí es la cumbre. Me junté, me acuerdo, una de las tantas veces que subí, iba subiendo sola, cargando mi mochila, y ellos iban con una mochila chiquitita porque habían contratado animales. Entonces, y era muy simpático el mexicano. Llegué al campamento, me fui al lado de ellos a conversar y me dolía la cabeza. Y prepararon comida y le echan harto condimento, así como yo. Y me pregunta, bueno, le digo, es que me duele la cabeza. Pero come. No. Dije, voy a estar peor con eso. Pues. Prepararon comida sin los condimentos y me dieron. Y comí, pues, era hambre. Y se me pasó el dolor de cabeza. Era hambre nomás lo que tenía, pues, porque no había comido nada. Pues. Vamos con otro. Bueno, el 2001, con un grupo de mujeres del Huechupún, fuimos al Alpamayo. Fue una bonita expedición, no hicimos cumbre, pero fue atrevernos, un grupo de mujeres, a ir entrenamos en el centro de alto rendimiento, nos dieron la posibilidad.
Tuvimos instructores, todo fue muy, muy bueno. Pero bueno, no hicimos cumbre, pero fue buena la expedición de ir con ella. A mí me gustó salir con un grupo de mujeres. Porque yo creo, hoy en día las mujeres, yo pienso que ya están preparadas para hacer muchas cosas. Sí, ya hay que atreverse nomás y que las auspicien y que crean en nosotras. Sí, mujeres que hay hoy en día son muy buenas. Yo veo a las chiquillas que entrenan y avanzan muy rápido. A mí me da una gran alegría eso, sí. Me gusta ver que avancen rápido. Vamos con otra. Bueno, ahí estamos en la... Nos sacamos la foto, nos salió muy buena la foto, eso sí. Estamos aquí, hasta el Alpamayo, nos sacamos la foto. Y aquí en el Pisco también, que lo subimos como entrenamiento. Le dije, no, para ir al Alpamayo quería subir el Pisco, estar en buenas condiciones. Ahí sabemos cómo lo que estamos dando cada una. Vamos con él. Y en 2002 recibí el premio Ciclo Periodista Deportivo. Fue bonito ahí tener un reconocimiento como mujer en un mundo de hombre, que decía yo. Así que fue bonito tener ese reconocimiento. Vamos con Ana. Ahí está el cóndor. Aquí voy en mi mundo de la escalada. Vamos con otra. Bueno, esta es el 83 y mi mundo de hoy. En aquella época yo encargué zapatillas de escalada con el Esteban Chacón. Había viajado a Europa el Esteban, le dije, Esteban, tráeme zapatillas de escalada, las Boreal, las Ninja, que es la que están de moda. Y me trajo las zapatillas, pum. Y yo me las pruebo y miro, 36. Y le digo, Esteban, pero las zapatillas son 36, te dije 35. Ah, y me dijo, es que la vi tan chiquitita. Y por eso aquí salgo usando calcetines, para que le diera el ancho a la zapatilla. Vamos con otra. Bueno, yo empecé escalando tradicional, al revés de lo que es hoy en día. Empecé escalando tradicional, mi profesor fue Iván Vigorú. Y bueno, yo al principio llegué a la zona escalada acompañando a mi amigo Misael, y yo llegaba con mi traje de baño a tostarme y los miraba como ellos escalaban ahí, le daban a la ruta en San Gabriel. Y Misael me dice, Gina, ¿sabes que voy a hacer un curso de roca? Ah, digo, ¿lo puedo hacer yo? Porque ya no podía salir con él. Yo había hecho el curso básico, eso sí, de montaña, pero lo hice porque ya había que hacerlo. Y aquí, ya pues empecé a escalar con él. Y me dice él, y yo pensé que no me iban a exigir mucho, porque iba mi gorú. Y yo estaba ahí abajo, subieron algunos, me dice, ya, te toca a ti. Y me tocaba a mí. Yo me había subido unas cuantas rocas nomás así de juego con Misael, pero nada más. Y fui equipando la ruta. Pues. Y ya cuando llegué arriba, ay, todos me aplaudieron. Y dije, ah, claro, como soy mujer. Y del grupo, dos que no iban bien asustados. Y yo me atreví y dije, va, parece que sí puedo. Y ahí empecé con la roca. Pues. Vamos con otra. Bueno, y el 89 me fui a la pared de San Gabriel con un amigo. Uno y uno nos fuimos los dos. Y la cuerda que teníamos era de 50 metros, que no habían prestado. No teníamos cuerda nosotros. Bueno, subimos y aquí yo era súper inmortal, porque en una yo voy y le grito, ¡me embotellé! Bueno, busca la salida. Ah, ya, listo, busqué la salida y seguí. Oye, sí, pero... Y subimos, llegamos acá a la cumbre, bajamos aquí una parte rapeleamos, y bajamos por este canalón, caminando. Y conversamos todo el camino, caminando, bajando este canalón. Ahora lo miro y digo, no lo bajo. No, una vez no. No, y aparte eso es peligroso, muy, muy peligroso, porque la roca aquí... Uno va aquí, cae una roca de aquí y parten por todos lados. Entonces es muy, muy peligroso. Vamos con otro. Bueno, ahí esas son las rutas y ahí, bueno, el año 90, sí. El Club Alemán
organizó el campeonato de escalada en roca, en Rengo, que fue el primer campeonato que se hizo. Son 6 minutos, pero yo lo acorté y solamente en esa época yo vi los 6 minutos y salen solamente escaladas de hombres. Éramos todavía invisibles las mujeres a la escalada, en la escalada deportiva, porque el video no grabó ninguna mujer. Solamente en una parte salgo yo, pero en la parte del asado. En la escalada que hicieron solamente salen hombres, así que dejé unos hombres ahí nomás y lo corté y puse, pero si ya no salíamos. Así que eso es lo que vamos a ver ahora. Nos hemos embarcado en el santuario de los escaladores libres que, invitados por el club Alemán Andino, se reunieron aquí para el primer campeonato nacional de escaladas. Ahí salgo yo. Bueno, lo organizó el Aldo Boitano del Club Alemán junto a Mauricio Rojas. Ellos organizaron el primer campeonato en roca y se dio a conocer este deporte, porque realmente éramos grupos pequeños que escalábamos en algunos lugares en roca. Entonces ahí se dio a conocer como más a la comunidad y bueno, y esto salió en la televisión y se hizo más publicidad sobre el tema. Bueno, aquí estoy en Alfalfal. Yo iba casi todos los fines de semana, me pegaba realmente la arrancada con mi gran amigo Dagoberto Delgado, al quien lo extraño muchísimo, y él trabajaba en Endesa. Entonces él tenía la posibilidad de no pedir permiso, entonces llegaba y nos íbamos nomás y entrábamos, y ahí estábamos los 2 días escalando y abríamos ruta. Yo me acuerdo de una que me dice, bueno, ¿y tú qué escaláis sin Conce? Hácete esa, era una travesía que no, hasta el día de hoy no me aprendo el nombre, que eran unos cachitos así y con artificial, y la fui pasando y miraba abajo, oh, y si me caí sin ningún seguro, pasé, y yo así como, porque él me dijo, ay, pero si tú escaláis sin Conce, y partí, seguí. Hoy salí, pero salí agotada, estaba agotada. Y me dice, ¿cómo estás? Después llegó, bien, bien, pero está agotada, estresada. Y yo no, con él siempre así como bien, porque era bien exigente conmigo. Y cuando escalábamos, por ejemplo, en el Manzano, no escalábamos como, hice 2 rutas, 3 rutas, no, escalábamos largos de ruta. Largo, y oye, llevamos 70 metros, llevamos tantos metros, oye, hay que hacer los 100 metros escalar. Entonces, una cosa de escalar, 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 y nos repetíamos, y ya, los 100 metros, ya, ahora nos vamos. Era así su forma de ser, pero éramos muy, muy buenos amigos con Dago. Yo hasta el día de hoy lo sigo extrañando al Dago. Siempre nos comunicábamos 2 veces a la semana con el Dago, mi gran amigo, hasta el día de hoy lo extraño mucho. Vamos con otra, bueno, y ahí estoy ya. Esto fue después de la pandemia, que volví otra vez a Alfalfal, porque me había alejado del Alfalfal, me daba pena. Pero ahora nuevamente volví y puchime, ahora me recuerdo, todo el tiempo que voy me acuerdo del Dago. Estoy haciendo el Dago. Y el Dago, hoy abrimos varias rutas, pero yo tengo que ir a mirar bien cuáles fueron, dónde nos metimos con el Dago, porque era distintos lados donde andábamos con él. Pero bueno, ahí estoy, equipando, he vuelto otra vez, ahí. Es muy entretenido volver de nuevo, porque como que uno le vuelve el susto. Y bueno, ahí en Palestra, aquí estoy en La Peta, un paso que siempre le enseño a todas, este paso se lo enseño a todas, porque es para del tamaño nuestro, y nos sale perfecto, yo se lo enseño a todos y les sale pero fluido.
pero los que son más altos no les resulta, pues, quedan muy apretados. Entonces yo llevo a todas las chiquillas cuando vamos, ya ven, y les sale, porque lo complicado es la parte de abajo, no, después para arriba ya suelto un poco. Yo iba a la palestra del manzano, me iba sola, y muchas veces llegaba y no llegaba nadie, todo el día. Y ahí sola, esperando. Y para hacer algo, porque era muy común también, Nano también en aquella época, escalaban en solitario, en libre, ahí solo, sin colocar ningún seguro, nada. Entonces yo para hacer algo, me subía a Ratoní. Ahí, sola, para hacer algo, subía arriba, me sentaba, miraba el paisaje, bajaba, miraba mi casa. Yo escalaba ahí en solitario y nunca me pasó nada. Ahora yo miro, no, digo, si lo hago ahora, seguro que me caigo. No, yo no miro, no, seguro que me caigo. Digo. Aunque sí, la primera parte igual la hago en libre. Igual me tiro en libre. Vamos con... Es una zona muy bonita, muy antigua de escalada. Bueno, ahí estoy en hidrofobia, que fue los grados que logré sacar. Pero igual las rutas han ido cambiando, pues se han ido saliendo pedazos. Vamos con otra. Vamos con otra. Bueno, ahí María Paz, que tenía una tienda, me auspiciaba con zapatillas Boldrini. Vamos con otra, digamos. Y con el... A ver si sale otra. Ah, no. No, regresa. Bueno. A ver. Creo que qué raro que no sale. Ya. ¿Vuelvo? No. Es que lo que pasa es que con... A ver, puede haber que lo dejé más atrás. Con Nano, en Nambusto, que también era aquí del Club Alemán, el año 92 fuimos a terminar la ruta, Popeye. Y mientras estábamos terminando, yo la estaba limpiando porque se hacían las rutas con buril. Uno pegaba y el Nano me decía, ya te toca. Y soplando. Pero íbamos los dos ahí, igual. Y estuvimos, equipamos varias rutas también en los domínicos. Pasábamos días completos ahí con el Nano. Y resulta de que ese año nuevo, siempre íbamos los años nuevos, ay, me da pena, íbamos los años nuevos porque hacíamos escalar todo el año. Y resulta que nos encontramos con Cristian por Chile y nos pusimos de acuerdo en salir a escalar el fin de semana siguiente casi. Y bueno, nos pusimos de acuerdo, todo. Y en la noche yo me puse a conversar con mi amiga al teléfono fijo. Y de repente me digo, oye, ¿sabes qué? Voy a cortar, tengo que llamar a Nano porque para a dónde nos vamos a juntar y a qué hora. Me dice, no, si son las 1 de la mañana, ¿cómo lo vaya a llamar? Se va a enojar. Me dice, ya, bueno. No lo llamé, me dice, déjalo que se vaya a jugar solo, me dice mi amiga. Ya, y me quedé. Y de repente en la casa, en la tarde, voy pasando por la pieza de mi papá, tenían encendido el televisor y escucho un accidente. Ah, seguí y después, y me regreso y miro. Y veo la foto de Nano. Todavía me salta el corazón. Y no podía creer. No podía creer. Llamo a Juan Monte y le digo, Juan, le digo, ¿sabes algo tú del accidente? Porque estaba con Cristian, el Nano. No, me dice, no, Juan, no te preocupes, Gina. Me dijo, sí, mira, sí tuvieron un accidente, pero no te preocupes. Sí. Yo te voy a llamar y te voy a dar bien la información. Y no, pues habían fallecido las dos. Y quien los encontró fue Andrés Cej. Porque Andrés íbamos ahí los cuatro. Y Andrés es que no sé qué le pasó, que también llegó tarde. Entonces Andrés subió a mirar y bueno, y ahí los vio que se habían accidentado los dos. Habían muerto los dos. Y eso fue el año 92, pues el día que terminamos de equipar la ruta Popeye. Por eso yo antes veía Popeye y me daba como pena. Ahora me da alegría de ver que la gente la toma como un clásico para ir a las más difíciles. Porque uno pasa desde las que solo 5 o 10, con el Popeye ya pasa un poquito más a las difíciles que empiezan, que uno empieza ya como a evaluarse. Vamos con otra. El año 90 participé en la escalada que se organizó por el campeonato de escalada deportiva organizado por Sprite en el Parque Arauco. Ahí obtengo el primer lugar. Para mí fue... ¡Uy, oh, qué fácil! Como yo había estado en tradicional,
Entonces, y ahí era todo cerca, estaban las cosas puestas, así que para mí. Y usamos unas mallas bien fosforescentes, que los hombres también la usaban. También la usaban los chiquillos. Claro, ahora no se atreven, pero en aquella época. Y bueno, y gané el primer campeonato de escalada y para mí fue muy relajado porque estaba todo puesto. Entonces era muy evidente. Y bueno, obtuve el primer lugar en ese campeonato que se presentó por la televisión. Un amigo allá me dijo que tenía la grabación, así que lo estoy presionando. Vamos con el campeonato de Punta Italca, también organizado por el DAF, lo organizó también Aldo Boitano con Andrés Seger. También se juntó bastante gente, hasta el día de hoy es una zona bastante bonita para ir a escalar. Yo andaba con un dolor de rodillas así esa vez, me dolía mucho la rodilla. Y bueno, pasa, ahí podemos ver la gente que llegó, la publicidad, Milo y todo. Miren ahí la cantidad de gente realmente que hay. No sé, parece que aquí yo estoy así entretenida con el mar. Y aquí, miren, la ruta, que la ruta está bien, y existen. Todavía, no sé si alguien ha ido a escalar a Punta Italca, son muy, muy bonitas las rutas. En el verano, bastante bueno. Vamos con otra. Así que el Club Alemán organizó las dos escaladas de... y aquí está. El año 92, que equipamos la ruta con Nano. Nano, la mamá le hizo un manual de escalada después que él falleció. Y bueno, aquí hay un... Salgo escalando yo la ruta Popeye, que es un clásico hoy en día, muy bonita. No sé si de aquí varios la han subido y la tienen como proyecto varios. Y se las dejo como proyecto, que es muy bonita. Ahora está más complicada porque se cayó un pedazo de acá arriba. Se ve fácil, pero no es tan fácil, chiquillos. Súper fácil se ve. No sé, aquí alguien que no ha subido Popeye del que está acá. ¿Sí? Sí, pues. Es muy bonita esta ruta. Se ve. Sí, yo siempre. Porque él es alto. Y yo siempre. Ah, que tú eres alto. Y mi amigo Jano también. Ah, ¿por qué tú me desvalorizas la ruta? Porque, pero si tú alcanzas de mal, agarre, yo no alcanzo. Yo hago. Esteban siempre me decía, no, tú te bailas una cueca y después llegas al agarre. Me decía. Ya vamos con otra. El año 92 participé en el campeonato de escalada, el campeonato panamericano de escalada en roca en Bolivia. Saqué el tercer lugar, estábamos en alturas ahí, era bien, bien complicado, pero fue bonita la experiencia. No hay, bueno, a mí nadie me sacó foto, ¿eh? Yo le saqué a todos los chiquillos, pero nadie me sacó foto. Pero fue una experiencia muy, muy bonita que organizó en Bolivia, el segundo el campeonato panamericano. El primero se hizo en Chile, así que ahí fui representando a Chile. Fue una bonita experiencia. Vamos. Esto cuando se dio a conocer la escalada también en televisión, en Visiones. Estuvo como 3 meses saliendo en Canal 13. Hay algo en esas laderas verticales, en esos murallones cortados a pique por la naturaleza, que acelera el pulso de hombres. Esta grabación la hizo Gastón Ayarzún. No sé por qué le pusieron Arica. Yo nunca he entendido. Yo soy de Arica, pero nunca he entendido por qué le pusieron Arica. Una y otra vez, con sus trajes pegados al cuerpo, delineados como una araña esbelta y llamativa, ahí van, aferrados a la roca, trazando una escalinata única a la cumbre donde cada peldaño se piensa y se diseña a mano. Diminuto como un
siente el rebote de su propio aliento a medida que se acerca a la cumbre. La meta llega por fin, y con ella un descanso merecido pero breve, porque alrededor, al frente, a un paso, hay nuevas tentaciones. Tanto por escalar, que la sangre pronto vuelve a sentir ese llamado inconfundible de los escaladores en pendiente. Vamos con otra. La punta Sansi. Aquí también es. Eso, ahí, hasta ahí, eso. Ahí. Bueno, la ira de Thor. Ahí estuvimos junto con Pablo S. Con Fight. Así que ahí nos entretuvimos escalando. La primera vez fui con Misael. Misael, bueno, desde lejos le sacó fotos. Y yo lo puse así en el comedor, en una esquina, y miraba con lupa. No, aquí voy ahí, aquí voy. Y miraba. Y cuando fui con Misael la primera vez, subimos con cierto Barahón. Y bueno, y yo me fui la primera parte, de primera. Me creía, pero ya segura. Y el Misa igual, a mí me gustaba, porque el Misa también igual confiaba en mí, en lo cómo escalaba. No, yo iba de lo más segura. Bueno, por eso aquí fui de primera, ¿sabes?, con Misael. Después la ira de Thor. Nos fuimos de segundo con Pablo S. Y el Diedro, realmente un Diedro. Oh, pero, y eso lo hicimos por el día, me parece. Falta uno. No. Bueno, ahí está mi amigo Misael. Lo que pasa es que cuando fuimos la primera vez, supuestamente yo iba con el Misael y nadie más sabía. Y mi amigo, el Sergio, iba con Ramiro y nadie más sabía. Y nos encontramos los dos y ya juntemos, ¿no? Ya escalemos juntos los cuatro. Así que ahí nos fuimos juntos los cuatro a escalar la primera vez que habíamos partido. Vamos con otra y más, a apurar un poquito. Bueno, con Misael fuimos a la Sansi y con Misael, una cosa curiosa, nos vamos a la Placa Roja a conversar a la cumbre. Hemos tomado esa maña. Y nos, en la roca nos colocamos bien ahí, juntita. Y, ¿cómo te ha ido? No, que me separé después. No, si ya volví. Así. Y conversando, y conversamos de la. ¿Y tú, a ti cómo te ha ido? Tanto. Así que ahí conversamos entre nosotros. Pero es entretenido hacer esas locuras con los amigos. Y aquí él me sacó esa foto, porque me dice. La foto de Daniel la sacó y me dice. Mira, me hace mirar y yo miro, ¿verdad? Y ahí me sacó esa foto, por eso que yo. No, me entero que me sacó la foto. Vamos con él. Aquí nos fuimos a la zona del Cerro Catedral, en Bariloche. Nos fuimos con. Me fui con un amigo y bueno, ahí hicimos varias escaladas. Dale más, dale otra. Ay, y otra. Ay, otra para eso, ¿no? Sí. En Cohete Lunar, esa la hicimos, bajamos, volvimos a la pared y volvimos a subir la otra. Las dos rutas, porque con el alemán que escalaba era bien rápido, bien acelerado, yo también soy acelerada. Entonces, subimos, bajamos, fuimos a la otra, subimos, bajamos y ahí nos fuimos al campamento, de acelerados que éramos. Fue una bonita experiencia ahí de ir a Catedral. Hicimos varias rutas. Vamos con otra. Bueno, Dagoberto, como en aquella época era bien conocido por el Cerro Torre y salía en los diarios y todo. Y yo fui a Ecuador y justo en ese año instalaron en un gimnasio, no, en una piscina olímpica, un muro. Entonces, como no escalaban mucho las niñas, yo fui, ay, me dijo, ¿por qué no escalás tú una parte ya? Y empecé a escalar y me sacaron fotos. Y salí en el Mercurio, pues, de Cuenca. Y cuando volví después a Cuenca, me tenía en el diario. Y le digo al Dago, mira, salgo en Ecuador. Tú sales en otro país, yo en Ecuador. Un poco, porque siempre salía en todos lados. Vamos con otra. Ahí está.
el Mercurio, el 21 de enero 96. Bueno, yo creo que varios de aquí repeleamos un birfer, que nos pasamos la cuerda cruzada y teníamos que repelear. Dale una más. Bueno, yo me he ido adaptando a todo lo que ha venido. Todo lo que viene yo, listo. Nunca me he hecho ningún problema. Si aparece algo nuevo, ya, bienvenido. Hay que aprendernos, mamá. Y así hemos llegado hasta cuando apareció el 8, coloca, porque antes asegurábamos con dinámico, y después llegamos, yo me acuerdo que cuando apareció el 8, fue pero maravilloso. ¡Oh! Era lo mejor, pero ahora con el gris, no, es seguro 100%. Pero me iba adaptando a todo, al cinch. Bueno, hay que aprender. Entonces tengo flexibilidad y en adaptarme a las cosas nuevas que van apareciendo. Vamos con otro. También aquí con esto de la escalada, me invita mi gran amigo el Rambo, no sé si lo conocieron, al Rambo. Y porque claro, una mujer que escalara un edificio, que rapeleara, y era una protesta que participé, donde los hombres pájaros de Batuco iban a colocar unas antenas y todo el cuento. Entonces querían hacer un llamado a atención y me invitaron a mí para rapelear. Así que ya ahí rapeleábamos y después subíamos por el ascensor y conversábamos. ¿Te imaginas que fuera así los cerros? Así, oh, llegábamos arriba, otra vez rapeleábamos. Y felices llamando la atención. Terminó a la 1 de la tarde y yo me fui a escalar con Nano a los dominicos que me estaba esperando. Pero ahí fue una experiencia de protesta que hice con la escalada. Bueno, mi amigo ese falleció también. Vamos con, bueno, también aquí en la Chilca, con los amigos, con Leo Songe. Ahí estoy en Barnabás, me parece que es esa. Así que bueno, ahí lugares de escalada nomás. Vamos con otra rápido. Me invitaron también a una conversación sobre la erosión que sufre mucho la zona del Manzano. Ahí llevé, no alcancé a colocarle las fotos. Bueno, y solo conservar el acercamiento de los árboles de la palestra del Manzano, que están sufriendo tanto. El club, que es Millantú, del Cajón del Maipo, ellos realmente se han preocupado de colocar protecciones a los árboles, a las raíces de los árboles. Yo creo que ustedes lo han visto. Es un club que realmente, igual si uno los puede llamar y también colaborar en seguir trabajando y cuidando toda esa zona que es tan bonita del Manzano, que hoy en día yo llego a las 8 de la mañana y ya está lleno de gente. Muchas veces llegamos con el grupo que vamos a escalar y ya está 8:30, ya está con gente. Y antes yo llegaba y estaba todo el día sola. Imagínense cómo ha ido cambiando este deporte. Vamos con otra. Bueno, ahí en Socaire tengo esa foto que yo le saqué a mi amiga. Ella me sacó fotos, pero siempre movía todas las fotos. Y a ella le saqué unas fotos bonitas. Después volví de nuevo y había una ruta que me gustaba, la intenté dar y no me salió. Pero bueno, así es la vida. Vamos con otra. Hay otras fotos de Socaire, la zona de la ola. Ah, aquí está. También es del LAB, me parece. Aquí, ay. Jorge Soto, el esposo de Aramurí. Con él nos fuimos para allá. Vamos con otra. Bueno, ahí un escalada también. En Petorca, vamos con otra. Socaire. Valle de los Cóndores, cuando se inauguró, con los amigos, siempre saliendo con los amigos. Vamos, que aquí voy a presentar solamente lugares. Aquí cuando fui a España, en La Pedriza, una
bonita escalada. Fue muy, muy entretenido escalar allá. Las chapas están muy separadas. En una que fui con el español, bueno, yo aquí en la palestra estaba como un poco acostumbrada, pero allá la ruta que fui con este español, voy y de repente veo tan lejos las chapas. Y miro para abajo, estaba muy lejos la otra. Y él me dice, si te caes tienes que correr. Y yo dije, no, seguí así como, ¡ay! Y llegué a la otra chapa y después terminé la otra, pero sí, haciéndome la valiente, ¿eh? Vamos. Ahí vamos saliendo de varios largos que hicimos con este español. Bueno, aquí fui con mi amiga, nos fuimos las dos. Vámonos sola por una pared. Ay, perdón. Y partimos las dos. Pero con tan mala suerte que yo ese día no tenía muchas ganas de escalar. Y mi amiga, ya, pues vamos. Me dice, no, si no tengo muchas ganas, Claudia, mi amiga con la que escalo siempre. Y bueno, partimos. Ya la seguí, iba ella, iba yo. Y en una va ella, me dice, no, o sea, es que me da miedo. Ya, pues anda tú. No, si no tengo ganas. Ya, ya, bueno, va. Y fui, pues. Pero con tan mala suerte que llego al agarre y era redondo. Y no llegué muy adentro. Entonces, ahí, se me fue la mano, Y el pie lo tenía metido como en un hoyo. Entonces, al caer, hizo palanca. Y yo le grito, ¡la tenía! Y de repente, me duele. El pie lo tenía chueco. Mi amiga, como es veterinaria, me dice, ¿te duele? ¿Pero te duele mucho? No, me duele, bajemos, porque teníamos que encontrarnos con los españoles en la mitad de un acarreo. Entonces teníamos que bajar todo el agarreo. Y yo lo único que quería era bajar lo más rápido posible. Mira, a ver. Dale a la otra. Bueno. Ahí estoy. Hasta ahí quedó mi viaje de España. Con el pie, ahí se ve, me quedó medio chueco. Y bueno, al final solo era un esguince grave nomás, pero no era más que eso. Bueno, hoy en día al final me quedó como una pelotita acá en el tobillo. Porque seguí viajando, pero ya no hice más escalada. Entonces ya ahí quedé media... Por eso uno no... No, todo es éxito. Así, vamos con otra. Ahí estoy con mis amigos españoles. Ahí, en esa parte. Bueno, Bas ahora me ha auspiciado con arnés y con zapatillas de escalada, a la cual le doy las gracias. Lo quería nombrar porque nunca lo nombro. Y bueno, aquí... placa roja, que siempre voy, porque siempre... siempre digo, más allá de los lugares con las personas que uno comparte, y yo en la placa roja siempre lo he pasado bien, porque es tan relajada, y ahora los rapeles están tan buenos, los anclajes, que es mucho mejor que antes, porque antes se quedaba atrapada la cuerda, no sé si alguno de aquí fue antiguamente, oye, era un cuento empezar a sacar la cuerda, no, si era un medio show eso, y así como, en el cajón del Maipo, lo baldé. Vamos con otro. Aquí me fui a Piedra Varada con mi gran amigo que nos invitó, porque él nos invitó. Me invitó, me dice, oye, Ina, vamos a Piedra Varada. Ya, pues. Y me dice, oye, pero invito a un amigo. Así que invité a mi amigo el Jano, pues. Así que ahí partimos los dos, pues. Ahí voy yo. Y aquí, el chiquitito, es el robo que me está asegurando. Anduvimos como 25 días porque estuvimos aquí en Piedra Parada escalando todo lo que se podía escalar y después nos pasamos a Valle de los Cóndores. No, fue una salida muy, muy bonita con el Roco. Con el Roco y con el Jano, que hasta el día... Ah, y lo otro, voy a contar, que cuando entramos a Argentina, mi amigo, los dos hablaban argentino, pero más el Jano. Pero el Jano no le salía bien, pues. Y el Jano de repente estaba con los argentinos y se ponía a hablar como argentino. Y nosotros lo mirábamos con el Roco. Jano, si no te sale bien. Y el Jano nos miraba y seguía hablando. No, sí, estaba convencido que le salía. Los argentinos lo miraban así. Se estará burlando de nosotros. Y él seguía. Como la personalidad que él tiene, pues le da lo mismo. Así que no, lo pasamos muy bien en esa salida con el Roco.
vamos a tener que hacer otra roca. Ahí igual, muy bonita la zona de escalada. Hay hay partes que están así o más expuestas y hay otras que están que están como metidas así hacia el interior, entre medio de las rocas, y una de esas es esa, es muy bonita. En todos lados hay una zona de escalada en la Buitrera. Vamos con otra. La mina, que me encanta esa zona, ahora he ido muy poco. Muy, muy bonita, me encantan las, esos largos. Vamos con otra, porque ya se me ve. Aquí, en Petorca, cuando existía la laguna, no sé si se acuerdan la laguna, que después desapareció. Y hemos ido a Petorca, ahora no sé, con esta lluvia habrá vuelto la laguna. Vamos con otra. Bueno, para mí la montaña ha sido muy importante, especialmente por los amigos, porque han sido amigos de la vida, que hoy en día, con todo este grupo sigo escalando, seguimos siendo muy buenas amigas. Aquí estamos hace un montón de años, en la Chilca, en la Piedra Grandota. Y bueno, y seguimos escalando con todas ellas. Y lo encuentro bonito seguir eso, la amistad, que más allá de la montaña, las cumbres, todo eso, la amistad que uno logra con las personas. Vamos con otra. Los amigos que han aparecido, que han acompañado, que te siguen acompañando, te siguen apoyando. Aquí estamos con, bueno, mi gran amigo, nos somos amigos de hace ya 45 años. Y seguimos siempre saliendo juntos. Jano, nuevos amigos, JP, el Rocco, mi amiga la Claudia, Liv. Bueno, son amigos realmente que han sido amigos de la vida. Vamos con otra. Y en el muro igual nos juntamos un grupo de mujeres. La Vivian, una amiga también de siempre que ha sido muy buena amiga. La Cecilia Silva. Así que sí, este grupo muy, muy entretenido que nos encontramos. Ahora hace tiempo no nos encontramos, pero nos seguimos encontrando varias de aquí de las que estamos y seguimos escalando juntas. Ahora nos juntamos con el grupo de alumnas, nos vamos al muro y nos vamos a distintos lados a escalar. Vamos con otra. Bueno, ahí tengo mis amigos, yo los pongo porque son realmente... hoy en día mi mamá, bueno, estuvo enferma, estuvo postrada, y puedo salir solamente temprano. Entonces, varios de estos amigos, bueno, todos ellos, la Cecilia llega a las 7:30 de la mañana muchas veces, porque llegamos temprano a escalar, y bajamos a la 1 o a las 2:30. Y mi mamá recién está despertando, entonces mi mamá realmente ni se entera de que hemos estado escalando. Y ellos han adaptado esos horarios, han sido muy, muy generosos, han sido muy generosos. Y yo realmente se los agradezco. Vamos con otra, porque ellos regresan a Santiago, ellos podrían quedarse todo el tiempo. Bueno, aquí estamos en la cumbre de la Placa Roja. Estamos con Carlito en su tiempo un buen amigo. Y bueno, son estos amigos antiguos que ya han partido. Así que lo puse por recordarlo a él, un gran amigo. Vamos. Y yo creo que aquí ya terminamos. ¡Ah! Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. He tenido la suerte de tener reconocimiento. La Universidad de Chile me hizo un reconocimiento en 2012. Vamos con otra. Y me acompañaron todos los amigos de siempre. En Puente Alto, el Club Vinagrandino también hizo una... En la muestra de montaña le puso nombre de mujer y también me hicieron un reconocimiento. Fue bastante bonito. Vamos con el Vinagrandino, que sigue haciendo cosas ese club de Puente Alto. Igual aquí, el club de Puente Alto también me hizo otro reconocimiento. Fue la segunda muestra de montaña que tenían ellos. Vamos con otra. Ah, y la Federación de Andinismo, el 22, celebrando sus 80 años, también me hizo el reconocimiento a mi trayectoria. Vamos. Y bueno, aquí estamos en el Club Alemán, que varios de los que están ahí están acá, están aquí, perdón. Y bueno, ahora hago clase aquí para principiantes,
y juveniles. Así que ha sido muy, muy entretenido hacer las clases. Y también, pásame otra. En las actividades que hace el club, bueno, esto lo muestro como anécdota, porque no siempre le resulta a uno. Y ahora lo estamos haciendo. El que pasa la cuerda por el mosquetón se gana una botella que la trae una del grupo, la Carolina, una botella para el agua, entonces es el premio, el que le achunta ahí el mosquetón. Es un video ese, un cortito. Esas son suertes. Bueno, son actividades que se hacen aquí. Y eso ahora lo estamos haciendo todo el tiempo, lo estamos preparando. Vamos con otra. Los niños también. También los niños los llevamos. Las clases se hacen para los niños los días martes y jueves de las 5 a las 6 y media. Ahora varios de estos niños pasaron a juvenil. Pues ya no están con los chiquititos. Y también participamos con niños que nombraron aquí la Olivia. La Oli. La Olivia. No la voy a nombrar porque se nos va a enojar. ¿La nombro, no? No, ya, no la nombro. Y bueno, hacemos los cursos y a fin del año hacemos la entrega de diplomas a los niños. Es un reconocimiento a su participación y se hacen actividades con los papás, después con los niños, juegos. Es bien simpático, un cóctel, bien simpático. Yo lo paso bien, a mí me gustan los niños, a mí me encanta. ¿Vamos con otra? Bueno, ahí los niños de hoy en día. Oye, son muy buenos escaladores, chiquititos, son muy buenos. Bueno, ahora Manuel está conmigo ya con los juveniles. Y ellas son las chiquititas ahí. Vamos con otra. Así que los que tienen niños los invito para que participen aquí en el club. Y las salidas que hacemos con de taller, con grupo del DAP. Las salidas son todos los meses, un día. Y ahora este fin de semana estamos saliendo al asiento. Ya está listo ya el cubo. Así que yo feliz, entrenando, todos entrenando. Vamos con otra. Y ahí. Bueno, hoy en día no me planifico. Oye, esa foto me la sacaron en la revista Escalando. Y le digo a mi mamá, ¿te vas a demorar mucho? No, le digo yo, voy y vuelvo, media hora nomás. Todo el día sacándome la foto, y eran dos fotógrafos. Y me maquillaban, y yo le decía, no, pero es que no, me gusta mucho el maquillaje. Y me maquillaban, y claro, después en la tarde estaba yo así, sonríe. Y prendían la luz. Entonces después yo molestaba que prendían la ampolleta y yo sonreía porque fue todo el día. Y después le dijeron, esa foto. Después ya había momentos que me sacaban fotos y yo le sacaba la lengua porque ya estaba tan aburrida. Pero fue simpática la experiencia. Fue la única foto, pero todo el día. Bueno, sacaron muchas fotos, pero al final dijeron esa. Como yo fui profesora de básica y de media, entonces por eso que me colocaron en ese... en esa parte física con un globo terráqueo y ahí los pioles. Bueno, hoy en día yo no me planifico, solo disfruto, escalo con mis alumnas, me encanta verlas que escalen cada día mejor, me encanta ver los niños que escalan. Ahora sí motivo, hombres y mujeres, a que sigan escalando, yo feliz, aunque sea uno, yo feliz. Así que, bueno, un montón de gracias por haber venido. Gracias a los amigos que vinieron, de todas maneras, a los alumnos y bueno, a todos. Gracias por ser aquí hasta para compartir mi experiencia. Antes de darte un aplauso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguien salió en la foto? Sí, te quiero preguntar algo. ¿Cuánto tiempo demoras tú en prepararte para subir el Alpamayo? El Alpamayo fueron 8 días. ¿De porque preparación? Antes. Previo. Antes, no. Yo salía a correr sola y me iba con mi mochila a la palestra del Manzano, con la mochila cargada, subía, bajaba con la mochila, volvía a subir, volvía a bajar con la mochila, la dejaba. Bajaba,
sin mochila, subía y me iba de primera. Y cuando iba en la mitad de la luna, ay, ¿por qué hago esto? ¿Qué sé yo? Estoy súper cansada. Pero así, así entrenaba. Okay. Sí, no, y soy súper disciplinada. Sí, súper disciplinada, porque tuve a Dagoberto como amigo, que a pesar que era mi amigo, pero igual era súper exigente. Misael es súper serio, pero igual no te dice nada, pero te queda mirando. O sea, no te voy a equivocar. Entonces tenés que estar siempre preparada. Entonces para mí fueron generosos ellos también conmigo. Los amigos también han sido generosos, los hombres. A pesar que me fui sola a Perú, pero igual he tenido suerte. Yo he tenido mi accidente, pero parte de la vida, pues, si todo... No es risa nomás. Así que un montón de gracias, chicos. No sé, ¿alguien otra pregunta? ¿No? Espero que le haya gustado mi experiencia. Es un fuerte aplauso. Gracias.